Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, mitad de semana, 20 de septiembre del año 2017. Transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Los invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y por supuesto, reiterarles la invitación para que el próximo domingo, en punto de las 12 del día, usted asista a este grupo Central Puerto México, que tendrá la celebración de su aniversario, un aniversario más, 12º aniversario, para conmemorar pues esto que es precisamente la creación de este grupo Central Puerto México. Y ahí van a cada uno de los involucrados, de los asistentes y quienes además han estado en el grupo durante ese periodo, dará su testimonio de vida para todos aquellos que asistan a este interesante evento, que es un aniversario más del grupo. Será el próximo domingo, 12 del día, Casino Petrolero, así que están cordialmente invitados. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Fíjese que lamentablemente el número de víctimas va en aumento en cuanto al terremoto de 7.8.2 grados en la escala Richter que sacudió el día de ayer. Como todos sabemos, esto ocurrió por la tarde. Se habla ya de 225 personas muertas, 94 corresponden a la Ciudad de México, 17 al Estado de Morelos, 43 a Puebla, el Estado de México también con 12, Guerrero con 4 y Oaxaca con 1. Y bueno, pues a ese respecto se habla que por lo menos 38 inmuebles se encuentran con problemas serios de colapso debido a esta magnitud de este terremoto. Y decíamos que las autoridades se encuentran trabajando intensamente, lo hemos visto, no han parado desde hace más de 24 horas, están ahí buscando entre los escombros. Se han logrado verdaderos milagros de Dios, como es el hecho de rescatar a algunas personas que han permanecido sin alimentos, sin oxígeno y sin todo lo necesario para que pudieran sobrevivir, pero solamente Dios, que tiene ahí su mano, ha podido lograr que estas cuatro personas hayan sido rescatadas entre algunos edificios. Y precisamente se habla ya del rescate de por lo menos 14 niños que fueron rescatados, 20 más que lamentablemente se encontraron muertos. Se espera que en las próximas horas pueda hacerse el rescate de Frida Sofía, en edad de entre 8 y 12 años. Esta menor está ahí debajo de los escombros de la escuela Enrique Repsamen, allá en la capital del país, al sur de la capital del país, y precisamente esperando que todos esos esfuerzos, toda esa ayuda que algunos ciudadanos, que algunos mexicanos están llevando, pues sencillamente puedan lograr su objetivo. Y bien, gracias a nuestro director de producción, que nos informa que lamentablemente está empezando a llover ahí donde se encuentra la gente en la zona cero de este desastre, de ese terremoto, y esperemos que aún con esta lluvia, que esperemos que no sea tan intensa, los rescatistas puedan seguir avanzando para lograr que rescaten a Frida y a otros menores que se presume están ahí. Frida ha dicho, después de tomar agua, de pedirle agua a los rescatistas que han maniobrado junto con otras personas para poder acercarle el agua, ha dicho que tiene a otras personas más al lado. Sin embargo, no se sabe aún su estado de salud, no se saben si están vivas o están muertas. Lo cierto es que ya algunos expertos han considerado que estos podrían estar vivos, por lo que no se pierde la esperanza de que así sea y que un milagro de Dios permita que tanto Frida Sofía como esas personas que ahí se encuentran puedan ser rescatadas en cualquier momento. Ya lo esperamos, y yo creo que toda esta información que nos ha llegado a través de las redes sociales, que nos ha llegado a través de las transmisiones que hacen las televisoras de medios nacionales, inclusive internacionales, permitamos servir como enlace o nos unamos a esa cadena de enlace que muchos han realizado y que nosotros hemos compartido también, buscando precisamente que el dolor sea menos y que lo que hoy se vive en la Ciudad de México pues sea igual a la ayuda que nosotros llevamos y que se llevó y que usted llevó a Chiapas y Oaxaca. Hay gente que se ha sentido prácticamente desplazada a raíz de esto que ha pasado en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, pero créame, la prioridad en estos momentos, no queremos decir que no hay prioridad con Oaxaca, lo sigue siendo, igual que
que en Chiapas, pero en estos momentos aún hay esperanzas de que las personas que se encuentran ahí en esos edificios colapsados puedan estar con vida. Entonces es necesario que se haga el esfuerzo para rescatarlas y que sus familias puedan estar tranquilas, pero también la ayuda se requiere en Puebla, se requiere en Morelos ciertamente y se sigue requiriendo en Oaxaca. Por eso hay que hacer un esfuerzo, porque hemos visto prácticamente a la población mexicana volcarse en la ayuda, pero a mi juicio no ha sido suficiente la ayuda que el gobierno federal ha dado en esto, que pues es una lucha de ciudadanos, una lucha de brindarle la ayuda al hermano, al amigo, a la persona que hoy está en desgracia, y que esperemos que esta ayuda siga. Entonces, decíamos que se han rescatado 14 niños con vida. Estamos en espera de Frida Sofía y de otros tres más que se presume puedan estar, dos o tres más que se dice que están ahí. Las réplicas siguen en la Ciudad de México después del temblor del día de ayer. Se presume que han sido réplicas por lo menos 11 de 3.9 y de 4.9 grados en la escala de Richter. Casi imperceptibles, pero bueno, pues ahí continúa en esa zona donde fue el epicentro el día de ayer. Está ya el refuerzo y la coordinación de los niveles de gobierno federal y estatal en esos estados, en México, en Morelos, en Puebla, en la Ciudad de México, en el Estado de México, y también en Puebla, en Hidalgo y en Veracruz y en Guerrero, para seguir ayudando a las familias que hoy se encuentran en una situación difícil de desgracia o simplemente esperando recibir noticias de sus familiares. Y esperemos que usted desde su casa pueda también pues hacer esa parte de ayuda, de servir de enlace, de información, para que esto se pueda tener pues un final feliz y que aquellas personas que esperan que sus familiares puedan estar con vida realmente se logre, porque el tiempo es importante. Conforme pase el tiempo, podría decirse que hay menos esperanza, pero solamente eso lo puede decir Dios, no nosotros. Así es que oramos para que realmente estos menores, la gente adulta que aún está en edificios colapsados, puedan ser rescatados con vida. Ese es nuestro deseo ferviente, que así sea, y así será, así será. Estamos confiados que así será, y hay que seguir ayudando. Si usted tiene en su despensa lo elemental, bueno, pues aparte un poco para usted, lleve otra parte para las personas a los centros de acopio que usted quiera, porque se han formado innumerables grupos de apoyo que más adelante les voy a anunciar. Aquí en Coatzacoalcos me han pedido la ayuda para que yo les informe dónde van a estar. Van a estar algunos en la pirámide, otros en el Salón Premier. Por supuesto, nosotros como el grupo de Cuéntanos en Imagen y Política también recibimos la ayuda de nuestros amigos para que, si usted así lo desea, bueno, se lleve la ayuda a Oaxaca, a Chiapas, sin olvidarnos de ellos, pero también al Estado de México. Pero en estos momentos, lo que es la cuestión de salud prioritaria para la gente herida, lesionada allá en la Ciudad de México, es precisamente medicinas, equipos para efectuar los rescates, palas, picos, guantes de carnaza, cubrebocas, agua oxigenada, vendas, gasas, en fin, todo lo que usted quiera donar hace falta, nada sobra, todo se requiere, y qué mejor que usted pueda apoyar. No sé cuánto podamos gastarnos en comprar lo elemental, pero sí es importante que nos sumemos a este apoyo que hoy están requiriendo nuestros hermanos, nuestros amigos mexicanos. Y bien, por otro lado, bueno, pues también en el tema que tiene que ver con este lamentable hecho que fue el terremoto, le comento que un jalapeño, un veracruzano, se encontraba dentro de los heridos graves allá en Puebla, y él responde a nombre de Luis Rebolledo. Él es estudiante del Instituto Tecnológico del área de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, y él se encontraba en Puebla desde hacía 2 meses debido a un intercambio que realiza el instituto con Puebla, en el mismo plantel, pero en Puebla, para realizar algunas prácticas. Pues ahí se encontraba precisamente cuando se dio este desafortunado hecho del sismo, de este terremoto, lo que originó que él pues resultara con graves problemas, en especial en su cabeza. Tuvo una inflamación en el cerebro, lo que
planteó la necesidad a los médicos de realizarse una operación, de realizarle una operación urgente, mientras su familia llegaba, bueno, los médicos con tal de salvarle la vida, pues tomaron una decisión, le hicieron una cirugía y el reporte de este joven sobre su estado de salud es hasta el momento estable, gracias a Dios, y está en observación médica. 2 meses tenía este estudiante allá en Puebla haciendo este intercambio de estudios de su instituto con el otro plantel allá en Puebla. Afortunadamente es el único veracruzano jalapeño que está reportado en esta lista de personas heridas graves allá en Puebla. Esperemos que su estado de salud siga evolucionando favorablemente para que pues pueda regresar ya sano a su casa aquí en el estado de Veracruz. Y por otro lado, pasando a otro orden de información, le comento que en el aspecto económico, Coatzacoalcos requiere de inversiones, requiere de desarrollo. Hace más de 6 años se firmó un interesante convenio, que era precisamente convenio de hermandad con China, para lograr el desarrollo entre ambos países. Pero ¿sabe usted qué? Pues nada más fue de papel, porque en realidad esta hermandad no se ha logrado, no se ha concretado, y eso afecta, por supuesto, al municipio de Coatzacoalcos. De eso nos habla Eduardo Silly, quien fue principal promotor, impulsor, y quien participó en ese proyecto de firma de hermandad entre China y Coatzacoalcos. Vamos con él. ¿En quién ha caído esa responsabilidad de no tener o concretar o aterrizar esto del hermanamiento? Recordamos que fue una administración municipal, ¿no?, que se dio. Sí, ese es el problema, ese es el detalle de la estructura político-administrativa de México, que en China hay mucho mayor continuidad, es decir, el equivalente al presidente municipal de la ciudad de Ruizhou, que es allá en Shandong, ha seguido ahorita, y aquí se cambia cada rato, entonces no saben, llega un presidente municipal y a lo mejor probablemente ni siquiera sabe que tiene un hermanamiento, y le llega el otro y así. Entonces, el problema aquí es continuidad. Entonces, algo de lo que no carece China. Entonces, lo que tendría que hacerse es establecer un plan transversal para que, no importando la administración, se tenga que seguir. O sea, como un tipo de comité. O más allá. No me refiero tanto a alguien que lo ejecute, sino un plan transversal en un sentido de, no sé si tenga que ser legal, pero sí una política, algo así como Pacto por México, pero en chiquito. O sea, que todas las fuerzas políticas municipales se pongan de acuerdo para que digan, bueno, esto vamos a hacerlo independientemente de la administración. ¿Por qué? Porque es un hermanamiento de ciudad, porque ya se firmó, porque eso es a largo plazo y bla, bla, entonces... Ahí tendría que ser ese asunto. De la fecha que se firmó ese mandamiento hasta ahorita, ¿cuántos presidentes municipales han tenido o cuántas autoridades han tenido ustedes? Porque nosotros recordamos que creo que hemos tenido 5 presidentes municipales y ahora a partir de enero tendremos otro. ¿También los están incluyendo, los van a incluir para participar en esto? Nuevas autoridades. No, bueno, tendrían que incluirse. No sé si se vayan a incluir ese, ahí si no desconozco. Pero hablando del caso de China, yo le puedo asegurar que ha habido 2 presidentes, bueno, el equivalente al presidente municipal, 2. ¿Qué aquí sería allá representante o qué? ¿Cómo se le llama? Allá es el secretario municipal del partido, porque recordamos que en China el Partido Comunista gobierna, entonces todos los que son secretarios del comité municipal o provincial, más que nada, son el equivalente acá, equivalente al presidente municipal. Y por la situación de la lucha contra la corrupción que ha perdido el presidente Xi Jinping allá a partir del 2012, probablemente ha de haber caído un equivalente, pero no han cambiado tanto como aquí. O sea, aquí, como usted dice, 5 presidentes. No, pues es una discontinuidad terrible. Allá no pasa eso. Y le aseguro, ¿por qué? Porque yo soy de Puebla, y también Puebla tiene una ciudad hermana que se llama Wuxi. Y le aseguro, le apuesto que los chinos están esperando a que nosotros hagamos la jugada, porque ellos están como, bueno, ya estamos hermanados, ¿y ahora qué hacemos? Si ellos no hacen nada, no, ellos no pueden hacer nada, no es unilateral el asunto.
Y bien, pues como vemos que este resultado del mandamiento no trajo, pues válgase la redundancia, beneficios para nuestro municipio de Coatzacoalcos a más de 6 años de distancia, lo que sí generó fue gastos para el ayuntamiento de ese entonces que encabezó Iván Gilman Chapoy. Lamentablemente, bueno, pues esto no se siguió dando porque cada administración pues era de un partido. La conservó el PRI, finalmente se dio el cambio ahora con la oposición, con Morena, pero esperemos que se retome porque imagínese usted las bondades que ofrecía China para poder desarrollar y detonar proyectos interesantes y la burocracia que se vive en Veracruz o en Coatzacoalcos respecto a estos planes de inversión, dicho precisamente por Eduardo Sili, quien es promotor e impulsor de este programa de hermanamiento entre China y Coatzacoalcos. Bueno, solamente mucho gasto generó. Y bien, pues una buena noticia entre toda esta situación de no solamente de fenómenos naturales que se originan en el huracán, el sismo, los terremotos que hemos sentido en todo México y en el mundo. Bueno, pues resulta que hoy, esta tarde, se da a conocer por parte de la Comisión Reguladora de Energía que a través de un comunicado, un decreto que establecía los aumentos o bajas, disminuciones en el costo de las gasolinas, tanto Magna, Premio como Diesel, queda sin efecto esto debido ante los desastres naturales generados el pasado 19 de septiembre con este terremoto. La Comisión Reguladora de Energía informa así que el último precio que estuvo vigente durante el 18 de septiembre es el que se mantendrá a través de los expendios de gasolina, donde los ciudadanos pueden acudir a hacer la compra de estos productos para sus automóviles y estos serán vigentes hasta nuevo aviso. Este decreto que manifestaba los aumentos diarios o los ajustes en el producto entró en vigor desde el 21 de diciembre del año 2016 y estaba siendo aplicado regularmente diario, se tenía un costo, una disminución, un alza, en fin, pero ante estos efectos de el sismo se ha dejado por lo menos la tranquilidad a los ciudadanos que no habrá aumentos ni variaciones de ninguna índole respecto a la gasolina, el diésel y las gasolinas en sus presentaciones Magna y Premium. Pues qué bueno, esperemos. Es un quizá mínimo lo que sea de disminución, pero pues al fin es un beneficio para los conductores que no van a ver una merma, un daño en su economía. Y si usted siente que le han aumentado el precio del producto, pues sencillamente denúncielo, háganoslo saber para que hagamos, canalicemos estas quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Y antes de irnos a la pausa, le comento que un sismo de 4.1 grados en la escala de Richter se ha sentido esta tarde a las 18 horas con 58 minutos, 6 de la tarde con 58 minutos en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. No hay daños hasta el momento reportados, pero bueno, pues ahí está. Las réplicas continúan en Salina Cruz. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. México es un país muy afortunado. Tenemos todo. Tenemos petróleo, tenemos mar, tenemos aire, tenemos muchísimo sol y con eso se pueden obtener
energía renovable, energía de hidrocarburos y energía eléctrica. Por una falta de visión nacionalista, no hemos desarrollado el sector como se debería de hacer. Con la reforma energética se dejó de producir petróleo, se importó gasolinas. Estamos con una severa dependencia energética. Eso se tiene que revertir. Soy Rocío Nale García, ingeniera química con especialidad de petroquímica. Soy una apasionada de la energía, consciente de que la energía es la que mueve a todo un país. Estamos trabajando un grupo de expertos en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador para poder ser capaces de tener seguridad energética en México, para ser capaces de explotar nuestros recursos naturales en forma sustentable, con una visión de crecimiento, con una visión nacionalista, conscientes de que en México tenemos todos los recursos naturales. Vamos a aprovechar los recursos humanos que tenemos. Vamos a meterle dinero en inversión, en rehabilitación, a toda la infraestructura tan grande que ya construimos. Vamos a poner en marcha la industria de la petroquímica, una industria que se ha abandonado y que sin duda tenemos todo para crecer como las mejores potencias del mundo. Uno de los principales objetivos es la construcción de 2 refinerías y aprovechar el sol, el agua, la luz para producir energías renovables. Con ello, vamos a ser capaces de desarrollar una industria de nivel mundial. Ya es hora de que los mexicanos veamos por México. Somos capaces, tenemos ciencia, tenemos tecnología y con ello, sin duda, empezaremos a escribir una nueva historia. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde Puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Marcha! Ella existió solo en un sueño. Ella es un poema que el poeta nunca escribió. Búscanos y contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras 2 direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Su amigo Fidel Hernández, comediante imitador. Los espero este 23 de septiembre en punto de las 9 de la noche en el mejor lugar.
Cultural de Concejuelos. Café Cantina, te esperamos. Ven y diviértete con nosotros. Fidel Hernández te desea buena vibra. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, en la parte de los ciudadanos que nos preguntan si mañana habrá clases, clases normales, de acuerdo a la información, no se ha interrumpido. Y bueno, si el día de ayer el gobernador consideró que debían reanudarse las clases este día, bueno, pues esto sigue hasta el día de mañana, que continuarán las clases normales, no así en los estados de Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México. Bueno, ahí sí aún se ha considerado que el día de mañana no habrá actividades escolares hasta nuevo aviso. Se tiene que hacer una supervisión en la totalidad de planteles educativos para garantizar que efectivamente se puede dar un retorno tranquilo y en paz a las clases allá en la Ciudad de México y en el resto de los estados de la República. Y ya por otro lado, le comento que lamentablemente ha comenzado a llover en varias partes de la Ciudad de México y el Estado de México, donde se ha registrado este temblor el día de ayer. Las labores de rescate continúan a pesar de esta lluvia. Los brigadistas y quienes participan en estas acciones se han tenido que poner pues impermeables, gorros, en fin, de alguna manera de protegerse de la lluvia. No van a dejar las labores de rescate por esto que ha sido pues una tarde con lluvias y vientos, como en la colonia Lindavista, donde se ubica este plantel educativo Enrique Repsamen, en donde se hace las labores de rescate. Así han informado las autoridades. Los rescates van a continuar a pesar de las lluvias y caída de granizo que se pronostica estarán afectando los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, la Ciudad de México y, por supuesto, el Estado de México, también afectando en las próximas horas. Esperemos que no sea del impacto que se espera y que el rescate de esa gente ahí atrapada entre estos edificios colapsados pues pueda darse en un feliz término y que las labores continúen por parte de los rescatistas. Y por otro lado, fíjese que no habrá una prórroga en el programa esto de verificación y de emplacamiento que había tenido pues a bien ampliarse durante hace 2 meses. Al respecto, el jefe de servicio de tránsito, Luis de la Barrera, asegura que no habrá una nueva fecha para que se siga realizando este programa. Vamos con él. Con el trabajo de aproximación con los conductores en diferentes horarios, diferentes cruceros, se sigue invitando a que sigan, que verifiquen su próximo periodo, ¿no? Ya sí, pero pues normal, para que los periodos ya ahorita se van llevando de manera normal y vehículos que se detecta que no trae sus engomados normales son sancionados, pero hasta el momento, pues con relación a todo lo que hubo, que hubieron como 3 meses que no hubieron engomados, se empezó a invitar, se empezó a difundir mucho por medio de ustedes, de la prensa, y pues todo el mundo ha verificado. Ahorita no ha habido infracciones por falta de verificación, ¿no? O sea, ¿ha hecho caso el...? Sí, la ciudadanía ha participado, me atrevería a decir yo que a un 100%, ¿no? Han colaborado mucho, han aceptado la invitación, han ido a verificar sus vehículos. En su momento habían colas larguísimas para la verificación, y hasta el momento vemos que todos pues han
han hecho lo mejor por cumplir, ¿no? Y quien no lo hizo ahorita puede regularizarse desde sí, luego. Sí, se puede regularizar, así es, en todos los centros de verificación, pues ahorita ya están trabajando de una manera más tranquila, porque ya más por los periodos correspondientes a los números de placa, y y hay bastante espacio para regularizarse, ¿no? Bien, entonces... Pues ahí está el dato de parte del jefe de servicios, no habrá prórroga, así es que si no lo realizó a tiempo, pues sencillamente tendrá que sujetarse a los a las sanciones previstas, algún incremento a lo que es el pago extemporáneo. Y por otro lado, el alcalde electo, Víctor Carranza Rosaldo, pues da a conocer en torno al tema, el tema de apoyar a las microempresas de Coatzacoalcos y evitar los trámites burocráticos que impedirían el desarrollo de estas microempresas a las cuales le apuesta para detonar la región sur con empleo e inversiones. Vamos con él. Yo creo que tenemos de rezago, que son todos los servicios, es parte importante para dar este atractivo, ¿no? Y sobre todo también en el rezago que tenemos de darle esa plena seguridad a quien venga, que los trámites, que ahorita es triste observar que para hacer un trámite en Coatzacoalcos para establecer lleva casi más de un año, ¿no? Cuando debe de ser algo más ágil, ¿no? Entonces, toda esta parte de la iniciativa tenemos que darla mejor y sobre todo darle esas oportunidades a la parte de rezago que tenemos, pues que es importante su participación. La microeconomía, ese es algo que yo le estoy apostando que podemos detonarlo y empezar a rescatar poco a poco de manera preventiva junto con los ciudadanos, que rescatemos esos parques, rescatemos esas veladas que anteriormente se hacían en el Parque Independencia, pero que sean en los parques de esas colonias, ¿no? Que vamos a tener esa comunidad, y ahí mismo sabemos que tenemos esa microeconomía que hay que detonar, la que vende garnacha, la que vende tamal, la que vende las aguas, el que vende la parte artesanal de bordado, de vestido, etcétera, que podemos empezar a detonarlo en forma, creo que microeconómica, y cómo podemos tener, no sé si se acuerdan, el mercado sobre ruedas que antes existía y que pues se ha ido perdiendo. El mercado era una parte importante para pues, la parte artesanal, la parte de esas cuestiones que se hacían en casa, pudieran llevar a cabo. Yo creo que es parte que tenemos que detonar esta microeconomía, ¿no? Claro, apoyados, enfocándonos nada más en el petróleo como lo hicimos, pero tenemos un puerto, tenemos otro tipo, tenemos una muy buena cocina que no hemos podido aprovechar, tanto local, tradicional mexicana, como de índole internacional, que podemos ser atractivos, pero para eso tenemos que recuperar también las áreas verdes, nuestro mar, nuestros ríos, para que tengamos otra forma de hacer economía. Pues ahí está la información del alcalde electo, Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y por otro lado, le comento que en Atlixco, Puebla, se ha reportado ya un número extraoficial de 18 personas fallecidas, 2 desaparecidos. Esto a consecuencia del terremoto registrado el día de ayer. También, lamentablemente, en la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla, se ha iniciado la denuncia por parte de habitantes de ese lugar debido al saqueo que se está haciendo de algunas casas, algunas bodegas donde se están llevando la ayuda. Y bueno, esto es lamentable y criminal que se realice en virtud a que no se vale esta desgracia que estamos sufriendo y padeciendo. Gracias. Tenemos aquí, por supuesto, algunos mensajes. Nos comentan que al parecer los niños que estaban con Frida Sofía sí están vivos. Los niños, a través del escáner, detectó
tres con vida, y esto es realmente a Dios, a la gran benevolencia que tiene Dios con nosotros. Y bueno, Frida lo habría advertido, tengo a dos a mi lado, pero ella no se quería mover mucho porque no sabía realmente quiénes estaban a su lado. Son alumnos de ese plantel Enrique Repsamen, que lamentablemente se desplomó. Ahí se encontraban maestros, solamente se reporta una maestra desaparecida, pero entre todo lo malo y toda esta acción mala y denigrante, que por supuesto resulta ser el robo, el saqueo de gente que se aprovecha de la desgracia para seguir cometiendo ese tipo de acciones, es condenable, pero entre todo lo malo, una buena noticia. Tres niños estarían siendo parte de estos que lograron sobrevivir, de esas personas que lograron salir con vida de este terremoto allá en la capital del país. Y es que no es que se le ponga atención, es que realmente la urgencia de rescatar a las personas es importante y es prioritaria. Oaxaca, que por cierto, seguimos con ese tema del Fondo Nacional de Desastres, que los recursos accedan a los municipios, ya a estas alturas se debe estar trabajando en la aceptación, en aprobación de todo lo que vivió Oaxaca, y que esto pues no se debe politizar. Esperemos que no sea así y que la ayuda siga llegando, siga fluyendo a Oaxaca. Por supuesto, de eso nosotros no quitaremos el dedo del renglón para manifestarle a usted lo que pasa en Oaxaca y en Chiapas, y también, bueno, viendo este caso de la capital del país y del Estado de México, donde pues hay unas buenas noticias ante toda esta tragedia que vive México y que por supuesto hoy también se vive aquí en el sur del estado de Veracruz con respecto al tema de la seguridad. Y bien, le decía yo, mientras tanto, que en Atlixco, Puebla, en la zona pues prácticamente devastada fue la zona de Pueblo Nuevo, que es donde se asienta el mayor número de inmuebles viejos de años del siglo XX, y que desafortunadamente pues tuvieron ahí un colapso, no soportaron las estructuras y cayeron, pero la zona pues más afectada fue precisamente Atlixco, Puebla, donde ya se habla de este número de personas fallecidas, 18 extraoficialmente, 2 desaparecidos, y se espera que puedan ser encontrados con vida, localizados con buen estado, y que estén precisamente dándoles tal vez a alguna persona ayuda, brindándole, no sé, lo necesario. Esperemos que así sea, porque pues todo es conmoción respecto a los centros hospitalarios. Nosotros oramos y pedimos que así sea, y que esta gente pueda ser localizada y pueda estar bien, y que todo vuelva a ser como antes, normal, que sigamos con esta vida normal después de todo esto que ha pasado. Y por otro lado, la diputada federal Rocío Nale habla en torno al tema del Fondo Nacional de Desastre e insiste que continuará pidiendo y exigiendo que este se aplique en los estados y municipios del país. Vamos con ella. Que bajen el Fonden para todo el estado, pero sobre todo hablar para lo que son programas de viviendas. Eso lo tenemos que hacer. Es un hecho que va a bajar para Juchitán, que están en una completa desgracia, y pedir una parte también que vengan a supersar, que nos apoyen para que también ustedes puedan levantar pues parte de su vivienda, de su patrimonio. Eso lo tengo que hacer. Gracias. Pues ahí está el dato y la información de la diputada federal Rocío Nale, que bueno, pues también ha dicho que el Partido Movimiento de Generación Nacional Morena va a donar, va a otorgar el 20% del presupuesto de prerrogativas que se les otorga para apoyar a los estados afectados por los sismos y por los huracanes, y reiterando precisamente que esto no es violatorio a la ley. Hay algunos otros partidos como el PRI, el PAN y otros institutos que no han aprobado, el PRD también, que no han aprobado otorgar parte de esta partida presupuestal, valga la redundancia, para apoyar a nuestros hermanos en desgracia. Pero bueno, allá ellos, también ellos han aprobado otorgar un mes de salario, sea poco o mucho,
pero un mes de salario para nuestros hermanos también de Oaxaca y Chiapas anteriormente, y bueno, ahora se definirá el apoyo para la gente del Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero y Oaxaca también, nuevamente con este fenómeno que se ha dado. Y bien, bueno, pues lamentablemente esta noche ha sido tragedia para Coatzacoalcos. Alrededor de las 17 horas con 45 minutos se registró una balacera. Esto ocurrió al interior de un bar ubicado en la avenida Quevedo y Platón Sánchez de la colonia Puerto México. Cuatro sujetos armados llegaron hasta ese lugar donde pues estaban conviviendo meretrices, gente que es asidua a las bebidas espirituosas. Cuando llegó y irrumpió este comando armado, se dirigió hacia un grupo de personas, entre ellos una mujer, y disparó a quemarropa tanto a dos hombres como a una mujer, muriendo en el acto. Estos hechos se dieron sobre la avenida Quevedo y Platón Sánchez, lo que pues motivó el interés de algunos vecinos de conocer qué es lo que se trataba. Algunos se protegieron, algunos como el vigilante de la farmacia Unión, ubicada sobre la calle Quevedo, esquina con Platón Sánchez, trató de investigar qué era lo que pasaba, pero justo en ese momento salían del lugar los hombres armados y le dispararon también a quemarropa, porque, bueno, pues consideraban que estaban siendo vigilados, que tal vez habían dado la voz de alerta, y le dispararon, quedando gravemente herido en el lugar. Pero las lesiones sufridas por el arma de fuego pues fueron mortales. Realmente, cuando ingresó al nosocomio, fue declarado clínicamente muerto, y entre ellos, pues ya estamos hablando de estas cuatro personas que fallecieron lamentablemente en este ataque, que se registra a plena luz del día, por la tarde, en un céntrico y pues muy concurrido crucero como es Quevedo y Platón Sánchez de la colonia Puerto México, donde la paz y la tranquilidad se rompió debido a esto que sigue pasando. La inseguridad que se hizo presente en este lugar, desafortunadamente hoy estamos lamentando la muerte de este vigilante que pues estaba tratando de ver en qué podía ayudar, sin darse cuenta que estas personas salían, inmediatamente le dispararon a quemarropa. Ahí están las imágenes. Bueno, por supuesto, y por respeto a lo que ha pasado, a lo que signifique la magnitud del impacto de estas imágenes, no se las presentamos a ustedes, pero realmente son muy ofensivas y muy dañinas para todo lo que esto hemos vivido a lo largo de estos últimos días, desde el pasado 7 de septiembre en México. Así es que, bueno, pues ahí está el hecho, que se lo damos a usted a conocer, tal y como ha sido lamentablemente esta tarde en Coatzacoalcos. Esperemos que la situación mejore. Y bien, yo agradezco mucho que nos haya acompañado en esta tarde Laura Pérez, Blanca Sánchez, Berito Garduza. Gracias también a Idalia Gómez, a nuestra amiga Fabiola Álvarez, a Leopoldo Herrera y a todos quienes nos siguen también después de esta transmisión en vivo, también que nos hacen sus comentarios. Y bueno, pues decirle que algunos amigos de las redes sociales, como Héctor Wong, pues nos ha dicho que se están sumando, abriendo módulos, centros de acopio para llevar ayuda a las personas damnificadas, que inclusive ellos van a ir a ayudar, están buscando un sitio para llevar los pues de alguna manera la ayuda que se recaude, esta sería llevada a la Ciudad de México, y que esto sirva precisamente para incrementar esta cadena de ayuda que se requiere. Nos dicen que, bueno, pues están por decir en torno a dónde sería el lugar donde se va a entregar, a qué estado de la República se va a llevar, pero a través de un grupo de taxistas seguros o servicio de taxi Coatzacoalcos, están llevando víveres a lo que es la Plaza Santa Cecilia de los Mariachis, ubicada ya en Zaragoza y Pedro Moreno. Si usted tiene a bien cooperar, bueno, pues acuda, estos ciudadanos van a llevar la ayuda hacia las zonas afectadas por este terremoto ocurrido el día de ayer. Gracias, bueno, se lo agradezco, y nos ponemos a disposición en torno a la ayuda que nosotros seguiremos dando. Y por otro lado, también nuestro amigo Erick Hernández nos dice que va a haber otro centro de acopio. Este se ubicará tentativamente en lo que es la colonia Francisco Villa, estarán ubicados en el Salón Premier o bien en el Palenque, están por definir. Y si usted se le hace más fácil cualquiera de los puntos que usted quiera, puede llevar a donar
pues desde víveres, lo elemental que en estos momentos hace falta, pañales para niño, para adulto, jeringas, vendas, gasas, o si prefiere la cuestión de ayudar a las labores de rescate, pues guantes de carnaza, picos, palas, en fin, lo que usted quiera. Todo sirve, nada sobra y hace falta para apoyar a esta situación de desgracia allá en la capital del país. Por supuesto, no se nos olvida Oaxaca, Chiapas, en la zona de Morelos, Puebla, Veracruz, por supuesto también aquí en esta región, donde también estamos informando y estaremos muy puntualmente respecto a conocer si se aprueba o no este Fondo Nacional de Desastres para apoyar a las familias que han resultado damnificadas. Y bien, nosotros nos despedimos deseando que tengan una excelente noche. Estamos con ustedes a través de las redes sociales informándole puntualmente lo que acontezca y por supuesto este rescate que esperemos que ya se dé y que la lluvia, los vientos del norte que se registran hoy en estos estados de la República no sea impedimento para que estas labores de rescate continúen. Oremos para que así sea y para que Frida Sofía y estos menores que aún están con vida puedan salir, pues ya es mucho tiempo para que ellos estén ahí, esperemos y deseamos que así sea, así será, así será. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana, hasta luego. We'll be right back.